Bueno, pues a mí me toca platicar con ustedes y también trataré de hacerlo lo más rápido posible, pero sobre todo lo más entretenido, para que lo que se lleven de aquí esta tarde pues sea un conocimiento no basado en una acumulación de información, sino más bien en una idea de conciencia de a qué se refiere esto de los datos personales y por qué tenemos que cuidarlos y qué quiere decir y por qué me dieron más trabajo en la delegación y no me pagan más, ¿no? Y todas esas cosas. Aquí esto va a cambiar su idea del tema, así lo creo. Y bueno, pues espero, les digo, que sea un poquito más divertido este tema y sobre todo para ya irnos a comer, porque creo que ya merita, ¿verdad? ¿Todos son servidores públicos de aquí? ¿Sí? Okay. ¿Y han tomado cursos? ¿Sí? ¿Todos? ¿Ya tomaron todos los cursos del Info? ¿No? ¿Casi? Bueno. Bueno, pues primero que nada quisiera agradecer a la doctora Patricia Elena Aceves Pastrana, alcaldesa de Tlalpan, que ya tuve ocasión de saludar allá afuera, por la invitación para participar en esta plática dentro de las jornadas por la transparencia. Muchísimas gracias, igual aquí a quien es titular de la unidad de transparencia de esta alcaldía, por este trabajo que representa pues traernos a nosotros, traer la feria, la jornada, que ahora se llaman jornadas por la transparencia, que implica también el tema de protección de datos personales. Atrás de esta logística hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo de la unidad de transparencia, que la verdad yo les pediría un aplauso para ella, para que... y para todo su equipo, porque créanme que ser el enlace en un tema de transparencia con el instituto y por parte del órgano de gobierno, que en este caso es la alcaldía, no es fácil porque los de adentro no quieren hacer lo que le dice el instituto y el instituto se los trae a ellos, muele y muele, porque tampoco en su dependencia quieren hacerlo. No es fácil, pero se logra, y se logra, y aquí está la prueba de que con la buena voluntad de querer sacar adelante estos temas, se logra este tipo de trabajo. Entonces también un aplauso para ustedes, porque lograr esta jornada y este primer día es mérito también suyo. Un aplauso, por favor. Y bueno, pues entremos entonces en materia, ¿no? Igual les doy la bienvenida, les agradezco, y pues a todo el personal del Info que también con su labor de coordinación lleva a cabo estas actividades, ¿no? Bueno, antes de abordar de lleno el tema de los datos personales, pues ya mis compañeros les hicieron una serie de precisiones y pláticas acerca de lo que es el derecho de acceso a la información, y de alguna manera también ya los fueron introduciendo en el tema de datos personales. Lo que yo quisiera recopilar o recabar, recabar de lo que estoy segura que ya atinadamente les explicaron ellos, pues es la idea de que estamos frente a derechos humanos. Estos dos, el acceso a la información y la protección de datos personales, son derechos humanos establecidos en nuestra Constitución Federal y en nuestra Constitución Local, que por cierto hoy cumplen años, ¿no? Precisamente el día de hoy. Tiene 3 años que contamos en la Ciudad de México con una Constitución que le llaman de avanzada, y como parte de esos derechos humanos que van de la mano con la transparencia, tenemos el derecho a la buena administración. Entonces, lograr una buena administración implica que nosotros como gobierno gestionemos de la manera más adecuada todo aquello que representa ejercicio del gasto, presupuesto, que se traduce en trámites y servicios para todos aquellos que acuden diariamente a las dependencias para las cuales nosotros trabajamos. Esto es en aras de garantizar su derecho, un derecho que genera además mucha información, y que esa información se tiene que colocar de una manera que, para proteger también este derecho y garantizar el acceso a la información, nosotros debemos colocar por todas partes. De la mano con esto, con esa información, esa transparencia que estamos obligados a llevar a cabo, también recabamos mucha información de las personas. Cuando vienen a hacer cualquier trámite, ¿qué hacemos? Le pedimos que su acta de nacimiento, su IFE, su nombre, su RFC, su edad, su peso, ¿no? Su domicilio, una gran cantidad de información les pedimos. ¿Con la finalidad de qué? Pues de llevar a cabo ese trámite o servicio que requiere esa persona. Esta información son datos personales, porque son datos relativos a la vida privada de esa persona, que necesitamos recabar para poderla atender en la gestión que viene a realizar.
Y así vamos por todo el mundo público, por todo el mundo físico y por todo el mundo ahora virtual, dejando datos. Para cualquier cosa, siempre nos piden primero qué. Que nos identifiquemos, ¿no? Porque resulta que esa es la característica también de los datos personales. Son la información que nos identifica o nos hace identificables. Para que se sepa que somos nosotros y que hacia nosotros va a ir dirigido cualquiera de los trámites o servicios que pedimos, ¿no? Y entonces, al recabar toda esta información, regresando a gobierno, estamos nosotros obligados a protegerla. Esa información es de las personas, no es del gobierno, es de ellos. Nosotros la estamos tratando para llevar a cabo una actividad de gobierno y tenemos obligación de protegerla. No podemos transmitirla si la persona no nos lo autorizó, no podemos venderla, compartirla, destruirla, si no tenemos parámetros para ello, ¿sí? Que permita la ley. Y de eso se trata, entonces, valga la expresión, el tratamiento de datos personales que llevamos a cabo todos los días en gobierno y que debemos cuidar, porque estamos cuidando, ¿a quién? ¿Datos? A las personas. Y entonces a mí me gustaría que viéramos el contexto de por qué es un derecho humano, porque lo que nosotros tenemos en nuestras manos, en papel o de manera virtual, es una persona, no solo es información. Atrás de esos datos hay personas y esa persona merece como individuo que se le respete su información, todos los derechos que ello implica, particularmente el de la protección a sus datos personales, a su privacidad. ¿Sí? Y es ahí donde cobra importancia y por qué se concibe esto como un derecho humano. Y esto además, si lo entendemos así, también lo vamos a exigir nosotros, porque recuerden que también información de nosotros anda por todas partes, ¿no es cierto? Ustedes también, aparte de ser servidores públicos aquí, son ciudadanos, no dejan de ser ciudadanos, no dejan de ser individuos para prestar un servicio público. Donde quiera que van, también dejan su información. Es más, como servidores públicos, ustedes también dan su información para muchos trámites y servicios de gobierno. Por ejemplo, sus servicios médicos, ¿no? Si se quieren pensionar, todas las quincenas se manda información de ustedes, de su ingreso, de la antigüedad que tienen, que si cobran quinquenio, que si no cobran quinquenio, ¿no? De sus incidencias, de todo lo que ustedes hacen laboralmente hablando, todo eso se recopila. ¿Y a ustedes les gustaría que su información la tuviera cualquiera y la regara, la compartiera o la regalara? Entonces, la primera idea que a mí me gustaría, bueno, la segunda, que me gustaría que se quedara en sus cabezas es, esto es un derecho humano, yo lo tengo que aprender a protegerlo de la misma manera que me gustaría que se protegiera mi información. Porque atrás de todo esto no hay datos. ¿Hay qué? Y por eso entendemos entonces que este es un derecho humano. Un derecho humano de manera muy reciente regulada en nuestro país, porque primero recuerden que nuestra Constitución se establecía, hablando hoy del Día de la Constitución, se establecían antes garantías individuales. Era una serie de beneficios, ¿no?, de prerrogativas que se establecían en la Constitución y que el gobierno como tal nos garantizaba que se respetaran. Y eso no siempre sucedía. A raíz de la reforma de 2011, derivado de una reforma que hubo muy importante en nuestro sistema jurídico, se da esta reforma en la Constitución y en el artículo primero, desde luego, y en toda la Constitución se establece que ya no son garantías, son derechos humanos. Y como tal, el Estado debe respetarlos, ¿sí? Y cambia ese parámetro, se vuelve un régimen mucho más amplio en ese tema de protección al individuo como tal. Y por ello, pues, el tema de acceso a la información y de protección de datos personales
o el derecho a la privacidad, también se arropan como estos derechos humanos. Toda esta parte, este capítulo respectivo de lo que antes eran las garantías, se vuelve ahora derechos humanos. Y ahí están inmersos el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Y no tratarlo de manera adecuada, conlleva en la mayoría de los casos que podamos incurrir como gobierno ¿en qué? En una violación a un derecho humano. ¿Sí? Que puede ser motivo de denuncia, de que nos demanden inclusive responsabilidades de todo tipo, civil, penal, administrativo. Tenemos que aprender a cuidar esto porque además en nuestra Constitución también se establece ese tema, en nuestra Constitución local. ¿Sí? Pero bueno, el tema no es que se asusten si no lo cuidan, el tema es que aprendamos a cuidarlo porque entendemos de la importancia de esto. Y por tanto, no es más trabajo para nosotros en ninguna dependencia. Entender cómo funciona esto implica recabar adecuadamente la información, pedir todo aquello que sea realmente necesario atendiendo a principios de calidad, de exhaustividad, de temporalidad y demás principios que establece la ley. ¿Por qué? Porque tenemos nada más que pedir, además en un enfoque de transparencia, aquella información que sea necesaria para los trámites y servicios que vamos a realizar. Les voy a poner un ejemplo. Anteriormente, o en la mayoría, ahora ya se han unificado a través de ventanas únicas de trámites y servicios. ¿Aquí hay? Sí, ¿verdad? ¿Por qué creen que se hicieron esas ventanas únicas? Pues porque cada quien mataba pulgas como quería, ¿no? Y cada quien pedía, ¿no?, lo que se le antojaba sin ningún parámetro, ¿no? Ah, pues aquí para ciertos trámites tráeme todo esto, hasta el acta de nacimiento de tu suegra. Oiga, no tengo suegra, pues consíguete una y me la traes, ¿no? Así. Y recabábamos una gran cantidad de información que no era necesaria, ¿sí? Que no se requiere para el trámite y servicio que vamos a realizar. Y esto además va ligado con transparencia, porque resulta que en ese pedir trámites y hacer largas las gestiones, pues se dan incentivos perversos para lograr que el trámite sea más rápido, ¿verdad? Y entonces esto también me da de la mano con un tema de depurar trámites y servicios para evitar, ¿qué? Corrupción. Pero además de eso, lo más importante es el adecuado tratamiento de la información de las personas. Pedir solo lo necesario, aquello que lo justifique para el tema que va a gestionar, es el ideal. Porque además también va de la mano con otro tema que tiene que ver con archivos. ¿Dónde guardan ustedes tanto papel que piden? Ah, ¿verdad? En el sótano, ya se quemó. Es más, a ustedes les piden actas de nacimiento y ahí anda uno en friega consiguiendo las actas de nacimiento. Váyanse al cuarto del archivo y ahí hay un montón de actas de nacimiento que trajeron las personas, ¿no? Arrumbadas, hechas bola, quemadas, llenas de moho, ¿no? ¿Para qué pedimos tanto? Por eso también se han eficientado los servicios para que sean electrónicos, ¿no? Que podamos compartir bases de datos de tal manera que no tengamos que estar requiriendo ya tanto papel, porque esto implica un adecuado tratamiento. Dejar botado en un archivo toda la información de las personas no garantiza su privacidad. Y acuérdense, no son papeles, ¿qué son? ¿Les gustaría a ustedes que estuviera su información por ahí botada donde algún día alguien se la encuentre? Esto implica a veces que esa información, si alguien se la encuentra hasta en el bote de basura o en la basura, puede hacer uso de ella generando una usurpación de su identidad, ¿no? ¿No les han hablado del banco para cobrarles un crédito que no deben? Pues alguien tomó de algún lado sus datos. En los estados de cuenta bancarios, que muchos no guardan y tiran al bote de la basura y no destruyen, ahí va toda su información. ¿Alguien la puede sustraer? ¿Alguien se la lleva para algún fin? ¿Se habían puesto a pensar en esto? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? ¿Ya no vamos a pedir tantos papeles? Tenemos que aprender a tratar esta información, porque les decía, estamos frente a un tema de gestión también que es parte de esa garantía de ese derecho. Entendido esto, entonces, ya les hice una definición de qué son los datos personales
Y pues bueno, ya establecimos también que es un derecho humano, se encuentra regulado en el artículo 6º, apartado A, fracción segunda, y el 16º, segundo párrafo de la Constitución Política. ¿Sí se acuerdan eso, aquello de que nadie puede ser molestado en sus papeles, posesiones, bienes, persona, ¿no? ¿Todo eso qué creen que implica? Datos personales. Todo eso tiene que ver con su vida privada. Es información relativa a la vida privada de las personas que los identifica o los hace identificables, ¿sí? No puede andar regada su información por ningún lado, porque bueno, pues esto es parte de lo que tienen que garantizarles cualquier en gobierno, y ustedes también tienen que garantizar. Ese tratamiento por el cual, esa manera de tratar esa información, es lo que nos ocupa aquí. Como nosotros como gobierno todos los días estamos tratando información, necesitamos capacitarnos en ese enfoque de protección de datos personales. Y la ley establece cómo se debe tratar esa información bajo ciertos principios. La ley de nosotros tiene dos partes, que sería una parte dogmática, la parte teórica, y otra parte de procedimientos. Nuestra primera parte nos habla del concepto como tal, que ya se los dije, nos habla de los principios al amparo de los cuales hay que tratar esta información para garantizar este derecho, y la siguiente parte nos habla de los procedimientos. ¿Ya hojearon la ley? Porque yo no se las voy a platicar. Me dieron muy poquito tiempo y entonces no puedo platicarles más que lo más general de este tema, ¿no? En esta primera parte les voy a platicar rápido de los principios. ¿Cuál es el primero que platicaríamos? El de calidad. No podemos ya pedir información que no sea la que necesitamos para el trámite que corresponda. Les voy a poner un ejemplo. En una ocasión, cuando tomamos por primera vez el curso, y no, yo no sé si tú te acuerdes, cuando nos inscribimos así como ustedes, llegábamos y nos apuntábamos en la lista. Y al final de la lista venía un dato que decía, ¿de qué número calza? Y los mexicanos pues nos preguntan y decimos, ¿no? ¿Es usted casado? No. Aunque sí, ¿no? A veces, ¿no? Depende para qué, ¿no? Eso. Sí, no. Primero dígame, ¿no? Bueno, pues ahí nos preguntaron de qué número calzaban, ¿no? Entonces, pues hubo quienes sí pusieron que del 3, que del 2, otros que pusieron del 9, muy presumidos, ¿no? Y entonces, bueno, todo el mundo puso el que quiso, ¿no? Resulta que ya pasó. Pusimos el nombre, de qué dependencia veníamos, el correo oficial, etcétera, y el número que calzaba, ¿no? Bueno, sin saber, o sea, nadie preguntó para qué, o sea, te lo preguntan y lo pones. Y resulta que al final, ya cuando terminó el curso y explicaron todo esto, los principios, demás, alguien sí tuvo la curiosidad de preguntar. Dice, oiga, profesor, ¿para qué nos pidieron el número de calzado? Y dijo esta persona, para nada. Para nada, nada más para comprobar, de acuerdo a este principio de calidad, que si nos piden información, la damos. Cuando ni siquiera nos ponemos a ver si tiene una utilidad, si sirve para el trámite que vamos a realizar. O sea, nada, todo lo damos. En una encuesta que nos agarran en la calle, si nos dicen que nos van a regalar un refractario, ah, pues soltamos todo, ¿no? ¿Dónde vive? Con tal de llevarnos el refractario, ¿no? O no sé qué nos regale, ¿no? Una torta, ¿no? No, las tortas son en otro lado. O sea. Bueno. Lo que les quiero decir esto, con esto, es que el principio de calidad dice que vamos a entregar aquella información que requerimos para el trámite que corresponde. Y no allegarnos de más papeles, de más información, que no vamos a saber cómo tratar, que no vamos a saber cómo guardar, y que solamente ponemos en riesgo esa información al no resguardarla de manera adecuada. Esto quiere decir también que cuando ustedes acudan a cualquier dependencia, a cualquier trámite, sea electrónico o físico, no den más de lo que les están pidiendo para los fines que les están pidiendo, ¿sí? Esto también tiene que ver con los principios de finalidad. ¿Cuál es la finalidad para la que me están pidiendo esta información? ¿Tenía razón de ser el que diéramos el número de calzado? No. ¿La edad?
No necesariamente. De hecho, ahora en muchos trámites electrónicos ya te ponen un asterisco, que consideran que esa es la información que sí se debe dar y el resto tú puedes darlo de manera opcional si así lo deseas, ¿no? Esto tiene que ver con estos principios para ya no estar pidiendo información. Porque además, legalmente, nosotros como gobierno no podemos pedir más información que aquella que sirva para cumplir con la función que nos establece la ley. Y además tenemos que destinar esa información a los fines que la ley nos faculta. No podemos, por ejemplo, recabar datos y compartirlos si no tenemos una ley que diga que se lo podemos dar a otra dependencia o a un tercero particular. ¿Sí? No podemos agarrar una base de datos, que así ha pasado en algunas dependencias. Aquí no, aquí en Tlalpan no. No sabemos, hay que venir a hacer una inspección, una auditoría, ¿no? Ha sucedido que esas bases de datos se comparten o se pierden o se hackean. Pregúntenle al INE, ahí bórrale. Pero el INE en alguna ocasión hace muchos años sí llegó a perderse una base de datos al momento de compartirla, ¿no? Y de hecho ahorita está cuestionado el tema de si comparte o no con la Secretaría de Gobierno. Porque la finalidad para la que recaba el INE, de acuerdo con sus facultades, pues es una. Y la finalidad que tiene la Secretaría de Gobernación es otra. Aquí hay que analizar si cumplen esos fines, si realmente puede ser que no haya un tema de ceder la información, pero igual sí que haya una interoperabilidad o que haya también una forma de consulta. Por ejemplo, el INE sí hace esa consulta con las autoridades judiciales. Tú quieres ubicar a una persona y como autoridad judicial tienes todas las facultades para hacerlo, le pides información al INE y te la proporciona. Pero tienen un principio de legalidad también que observan y también un principio de finalidad. Se obligan a la confidencialidad y también a la información. Hay que avisar para qué se tiene que dar esta información, cuáles son los fines para los cuales se recaba, etc. Así tenemos que rápidamente nos encontramos frente a varios principios como son el de calidad, confidencialidad, el consentimiento. ¿Por qué hay que pedir consentimiento? ¿Por qué creen? Porque es suya. O sea, ustedes, ya les dije al principio, no es de nosotros la información que nos proporcionan los particulares, es de ellos y ellos nos tienen que decir qué podemos hacer con esa información. Nosotros les tenemos que informar qué se puede hacer con ella y cuáles son todos los fines que les acabo de informar. Por tanto, el rey de los principios en este sentido es el del consentimiento. Si yo no di mi consentimiento para ciertos fines, no se puede utilizar mi información en ese sentido. ¿Ustedes les gustaría que yo vendiera su base de datos que tengo en el Info? No. Es buena idea, ¿no? No es cierto, ni tengo base de datos de ustedes. ¿Eh? ¿Cuál? Bueno, el otro principio que les decía es el de licitud, el de las facultades. ¿Qué pasó? Por ejemplo, ¿para qué nos pidieron el RFC y el CUR ahorita? No sé, pero no debieron haberse los pedido. ¿Quién les pidió el RFC y el CURP? Para la constancia. ¿Es necesario? ¿No nos dijeron para qué lo van a usar? Haga una denuncia. Bueno, les voy a explicar, perdón, comisionada, para que pueda continuar. A principio, a inicio, cuando se registraron en las listas de asistencia, se les comentó que iban a entregarles una constancia por la permanencia, obviamente, en todas las pláticas por parte de los comisionados. La comisionada San Martín es la comisionada que tiene a cargo el área de capacitación. Y en razón de eso, para que puedan expedirles su constancia de la capacitación impartida, requieren llenar una cédula de registro, dado que la plática impartida se llevó a cabo dentro de las instalaciones de la alcaldía, lo hacen a través de ese formato para que ellos a su vez en el instituto puedan llenar el registro y hacer todo el listado del personal que participó. No, a ver, lo hacen también por un tema de identidad. Suele pasar que en los cursos dicen que vino alguien y no vino, viene otro, ¿sí? Entonces das
tu cédula, ¿cómo es? Tu RFC. Tu RFC, ¿y cuál otro? CURP. Y tu CURP, para saber que eres tú, ¿sí? Que sí, que no mandaste a un hechizo, ¿no? Sí, es un tema de identidad, pero este es para el área de capacitación. El área de capacitación recaba para verificar que efectivamente fue el servidor público que vino, ¿no? Ahora, si viene otro que no eras tú y proporcionó esos datos, ¿qué hay ahí? Una usurpación, una suplantación de persona. Entonces, nada más para un tema de identidad, de saber que sí fuiste tú el servidor público que fue requerido y que asistió, ¿no? Y que firma, por eso lo hacemos. Y se resguarda, tenemos una base de datos de capacitación. ¿Sí? Esa base de datos se resguarda, también está registrada y está sujeta a todos los parámetros, ¿sale? Entonces no te preocupes, sí está segura tu información en el info. Está tratada. Y qué bueno que lo preguntaste, porque va a eso, al tema de licitud, o sea, tenemos facultad para pedirlo, sí, porque tenemos en la ley la posibilidad de dar capacitación y de generar una base de datos de a quién capacitamos, porque todo eso genera constancias, las constancias también tienen un registro y todo eso es recurso público. Nosotros tenemos que justificar cada año en el POA que cumplimos con una capacitación y que es una meta, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo acreditamos eso? Con las listas de todos aquellos que acudieron a la capacitación, ¿no? Sí, tiene su razón de ser, de rendición de cuentas, de datos personales y de transparencia, ¿sí? Despreocúpense. Bueno, y además es proporcional, solamente te pidieron esos dos datos, que me sirve para ejemplificar el que sigue, que son datos oficiales con los cuales yo verifico tu identidad. Si yo fuera otro tipo de dependencia, ¿no? Podría verificar tu identidad, por ejemplo, en el caso del ADN, ¿no? Una persona que desapareció puede ser identificable con su ADN y para eso tiene facultades, por ejemplo, un instituto forense, ¿no? Para tratar ese tipo de información, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Pues a través de bancos de ADN, que por cierto se está creando en la ciudad un banco de ADN, ¿no? Para una serie de trámites forenses, para el tema de delitos sexuales, ¿no? Que ahí el punto es, alguien decía, ese banco de datos está bien, pero ¿se hace público o no se hace público? Pues claro que no se hace público. Debe ser para consumo de las autoridades facultadas para que tenga también un tema lícito. No puedes andar divulgando pues, que todo mundo o quien aparece ahí es violador, porque seguramente muchos van a estar sujetos a un proceso hasta que no se defina, ¿no? Y atendiendo al principio a la presunción de inocencia, pues no podemos generar eso. Igual, por ejemplo, en el tema de las declaraciones de los procedimientos ante las contralorías. Mucha gente en transparencia pregunta, ¿cuántas quejas tiene alguien? Pues tiene 5, pero no podemos decir el estatus hasta que no estén firmes. Además, cuando se hace firme una denuncia de ese tipo, se da a conocer cuando el servidor público fue sancionado. Si no fue sancionado, no se da a conocer. ¿Por qué? Porque estás violentando el principio de inocencia, ¿no? La presunción de inocencia, perdón, ¿no? Y así podemos ir hablando de muchas cosas que tienen que ver con estos principios: calidad, confidencialidad, consentimiento, finalidad, información, lealtad, licitud, proporcionalidad. ¿El tema del zapato era proporcional? Entonces ya sabemos ahí que no tenemos que pedir más información que aquella que requerimos. Transparencia, obviamente, y temporalidad. En el caso del acceso a la información, podemos reservar información por cierto tiempo. En el caso de los datos personales, no se hace eso. La información confidencial no está sujeta a temporalidad. Pero a veces, sí, hay información que tenemos obligación de archivar por determinado tiempo, ¿sí? Que además también tiene cierta vigencia. Ejemplo, ustedes tienen una credencial de lector. Ustedes no dejan de ser ustedes, ni siquiera cuando se mueran, ¿no? Van a seguir siendo porque hay un acta de defunción que dice que, bueno, espero que todavía no diga, ¿verdad? Pero que dice Elsa Viviana Peralta, ¿no? Si no, toco madera, ¿no? En ese sentido, todos los archivos que haya de mí, obviamente, después de un tiempo que tiene que ver con plazos de conservación documental y otras cosas, se va a depurar. Toda la información que de Elsa Viviana existe en otra parte se va a depurar porque Elsa Viviana ya fue, ¿no?
Entonces, hay un tema ahí de temporalidad, no porque la información confidencial se extinga, no, sino porque ya no se va a guardar por cierto tiempo. Dejó de ser útil. Ustedes en su credencial de lector los identifica por cierta temporalidad, ¿no? Para el efecto de que no pueden votar en esa temporalidad si ya está vencida. Aunque siguen siendo ustedes, ¿no? Pero ya no te sirve para el fin que fue generada por ese tiempo. Tienes que ir a sacar otra, ¿no? Igual, que ahí yo no estoy de acuerdo, pero bueno, las actas de nacimiento, ¿no? Te piden con cierta vigencia, ¿no? Temporalidad. Yo ahí no estoy mucho de acuerdo, ¿no? Por eso digo que sí deberíamos de contar con una base de datos única, donde toda la información estuviera ahí y pudiéramos verificarla. En las primarias, sí. Cada año te piden actas de nacimiento. Sí, eso está genial, porque sí, efectivamente, pues no tiene caso, ¿no? Nada más es mucha erogación. Bueno, pues podríamos hablar ahí de un tema de temporalidad, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí voy bien? ¿Sí? Bueno. ¿Quieren que me apure o no? Entonces no se duerman. Si se duermen, no me apuro. Así yo al que vea dormido, voy a ir más despacio. Para que sí. Así es que despierten al de al lado para que no se duerman. Discretamente para que no revelen ese dato, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos aquí que entendemos el derecho a la protección de los datos personales como un derecho humano, a la privacidad, es el derecho a la privacidad, ¿no? Los principios que vienen en la primera parte de la ley y nos explica esa parte de la ley en qué consisten todos y cada uno de estos, ¿no? La segunda parte tiene que ver con ese tratamiento ya con la parte más adjetiva, ¿no? Que nos dice cómo se debe proteger. Nos dice qué derechos tenemos para ejercer en aras de también proteger y poder acceder a nuestra información. Nos dice que también tenemos mecanismos cuando advertimos que no se está tratando y protegiendo nuestra información adecuadamente, y también nos da mecanismos de defensa y de denuncia, mediante los cuales el servidor público que incumpla todo esto puede ser sujeto también de una serie de puede incurrir en ciertas conductas que serán sujetas de una sanción, ¿no? Esa es la siguiente parte en tratándose de procedimientos. Entonces tenemos que la primera parte de cómo ejercer nuestros derechos se define como los procedimientos para poder acceder a nuestra información. El primero, el más conocido, es el acceso. Como es mi información, yo tengo derecho a acceder a ella en todas partes, donde la tengan. ¿Recuerdan antes en el servicio médico, tú querías acceder a tu expediente clínico y qué te decían? No es suyo, ¿no? Es del hospital. Ahora no. De acuerdo con esta ley, que por cierto es reciente, nosotros en México contamos con, en la Ciudad de México contamos con nuestra ley desde el 2018, desde el 2008, ¿sí? Fuimos de los primeros estados en tener una ley. Entonces, y en México pues es relativamente también nuevo, reciente el tema. Estamos hablando de que si acceso a la información tenemos 15 años en esto, ¿no? En datos tendremos como 10, 12 años, o sea, menos todavía, ¿no? Pero bueno, entonces volviendo al tema, la ley nos permite en la primera parte decir, bueno, ya de acuerdo al tratamiento que se le da a la información, en los términos de lo que ya platicamos al principio, tú tienes cuatro formas de poder acceder a tu información. La primera es la más básica, les decía, el acceso. La segunda tiene que ver con la rectificación de su información. La tercera con la cancelación y la cuarta con la oposición. Esto es lo que se conoce como los famosos derechos ARCO. Es el procedimiento que yo tengo en la ley para poder acceder a mi información. El más fácil, les decía, es el de acceso. Yo pido acceder a mi información a través del sistema electrónico, ¿no? Quiero saber de mi expediente personal. Un ejemplo muy, muy vivo y muy constante que les puedo mencionar es el de la policía. En la Ciudad de México, la caja de policía, ¿no?, que lleva todas las incidencias de los policías, ellos piden constantemente a través del acceso, valga la expresión, a su información. Cuando los dan de baja, cuando tienen un siniestro, cuando una gran cantidad de cosas, esa es a la dependencia que más he visto que utiliza este tema.
Pero todos lo podemos hacer. Si queremos acceder a nuestro expediente laboral, lo podemos hacer a través de este procedimiento de acceso. Si queremos acceder a nuestro expediente clínico, lo podemos hacer también a través de este. El siguiente derecho o procedimiento que podemos llevar a cabo para ejercer este derecho es el de rectificación. Cuando hay un dato inexacto, ¿no? Cuando hay un dato que no corresponde, le decimos a la dependencia, mira, a través de la rectificación te digo que yo, de acuerdo con mi acta de nacimiento, no tengo 15 años, tengo 14. Me veo como de 50, pero tengo 14, ¿no? Entonces ya dice, no, sí tiene razón, ¿no? Usted se ve demasiado joven y bella, entonces le rectificamos de inmediato, rectifican. Hay procedimientos que no se pueden rectificar a través de esto. Por ejemplo, en las actas de nacimiento, si es un apellido por otro, o a veces una letra. Eso no puede ejercerse a través de la rectificación y ustedes tampoco podrían en sus trámites rectificar algo que esté mal en un acta. El acta es el que le soporta el dato y no podrían rectificarlo porque ahí hay un tema de identidad, un tema de filiación y eso se agota a través de otro procedimiento ante el registro civil donde interviene una autoridad judicial. Hay cosas que sí se pueden. Hay que valorar como autoridades hasta dónde se puede rectificar, hasta dónde implica. Por ejemplo, el domicilio. De acuerdo con tu IFE, yo puse que vivía en el número 50, pero resulta que con mis demás papeles, ¿no? Se advierte, en mi credencial de elector, con mi recibo del agua, que yo vivo en el 51, ¿no? Pero me pusieron 50, entonces ahí sí se puede rectificar qué es mi domicilio, ¿no? Entonces, bueno. La cancelación es el siguiente, se solicita que se eliminen determinados datos porque ya cumplieron su función, porque ya no necesitan estar ahí para los fines para los cuales fueron recabados. Tampoco procede en todos los casos la cancelación. Hay supuestos en los que hay que ejercer este derecho, se analizan las circunstancias, y otro en los que tiene que mediar un procedimiento distinto. Ejemplo, ¿quieren ejemplo? Pero no se duerman. ¿Sí se están durmiendo? No, ya sé que nada. ¿Ah, quiere preguntar? No, que levanten los... Ah, que levanten los... Sí, para que se oxigenen, ¿no? Sí. No, voy rápido porque yo entiendo que están cansados. No, pero el no se duerman es un jalar, un llamado de atención, pero me queda claro, los veo a todos aquí y veo que están atendiendo. Sí, sí. Les decía la cancelación, por ejemplo, en el caso de, nos acaba de llegar un tema así, ejercieron el derecho de cancelación para que se diera de baja a una persona en un tema de registro de procedimiento penal, ¿no? Fue declarado inocente la persona y pide que se cancelen sus datos pues en el registro que se lleva de antecedentes penales, ¿no? En las fichas estas, ¿no? Y entonces nosotros analizando inclusive la normatividad en la Ciudad de México determinamos que no se puede llevar a cabo la cancelación mediante este trámite. Eso implica, de acuerdo con la normativa que también tiene un procedimiento del Poder Judicial, que se haga valer ante el juez respectivo y el juez respectivo hace una valoración y determina si se cancela o no. Entonces ahí no se puede llevar a cabo. No siempre, dependiendo del dato y de la base de datos que se contenga, ¿sí? El último de estos, de este ejercicio de derechos ARCO, es la oposición. Es el derecho que tenemos a oponernos, ¿no?, a que se utilice nuestra información, inclusive para fines para los cuales no la proporcionamos, ¿no? Por ejemplo, el dato de su número de calzado, ¿no?, que se lo vendiéramos a un vendedor de zapatos, ¿no? Le dijéramos, mira, ¿qué crees? Que todos esos alumnos son tus posibles clientes, porque mira, todos calzan de diferente. No, no podemos hacer eso y ustedes se pueden oponer porque dijeron, no, a ver, tú me lo pediste porque yo iba a tomar un curso padrísimo de datos personales, ¿no? Entonces yo nada más lo di para el megacurso genial, ¿no? No lo di para que lo vendieran para comprar zapatos. Entonces tú te opones a que se dé ese tratamiento o a que se le destine a un fin distinto para el cual fue recabado. ¿Sí? ¿Es entendible estos cuatro? A ver, díganme, ¿qué consisten los cuatro? ¿Y ahora los principios? Calidad, licitud, proporcionalidad. Ah, ya ven cómo no están dormidos, cámara. Están despiertos. Transparencia.
Muy bien. Bueno, entonces ya entendimos por qué es importante proteger los datos personales, porque estamos hablando de personas y de derechos humanos que están inmersos en esto. Por lo anterior, es importante generar esta información para que se conozca cómo se trata esta información, para qué se recaba y cómo se debe proteger. Les decía al principio, para mí es importantísimo que ustedes entiendan que no es una gestión de gobierno esto, que es un derecho humano que tenemos obligación nosotros en gobierno de protegerlo respecto de toda la información que nos allegamos en virtud de las actividades que realizamos. Por tanto, no lo vean como una, ay, ya es más trabajo. No, no es más trabajo, al contrario, si comenzamos a depurar y a procesar la información de acuerdo a los procedimientos de una manera que solo recabemos aquello que necesitamos, vamos a hacer más ágiles nuestros trámites y servicios y también tendremos aquella información necesaria y precisa para poder operar. Y entonces, entre más depurado esté el tema, mejor vamos a poder atender este tema de la protección de los datos personales, ¿no? En este sentido, yo quiero expresarles que todos los entes obligados, entre los que se encuentran las alcaldías, particularmente esta, tienen estas obligaciones y tienen la obligación de establecer medidas de seguridad necesarias para proteger esto. Las medidas de seguridad, les decía, una, no es ninguna medida buena el que tengan un archivo por allá botado con todos los expedientes hechos bola y demás. Que haya bases de datos por aquí que no la y por allá y en todas las máquinas y por todos lados y que no se resguarden adecuadamente, eso no garantiza. Nosotros llevamos a cabo un procedimiento de verificación. Como instituto nos toca en el área de datos llevar a cabo este procedimiento de verificación. En este procedimiento de verificación vamos a las dependencias a hacer una pequeña auditoría de los sistemas que tienen. Para esto, los sistemas que ustedes tienen se deben registrar ante el instituto en una base de datos que se llama así, Registro de Sistemas Personales, de Sistemas de Datos Personales, perdón. Y entonces ahí se registran y con base en ese registro nosotros venimos a revisar cómo se está tratando, si cumple ese registro con todos los parámetros que marca la ley y bueno, en caso de que no cumpla, pues se establecen una serie de observaciones al ente que debe cumplir y resolver y en caso de no hacerlo, pues damos vista al órgano de control. Que aquí aparte de la vista y el procedimiento, que es lo de menos, lo importante en este sentido es que ustedes están violentando datos personales y que si esa información se fuga, se trata mal, no corresponde, la persona que se vea afectada, si esto genera inclusive la comisión de un delito, puede denunciarlos por ese tema o también puede demandarlos civilmente, porque están afectando ¿qué? Su vida privada. ¿Sí? Por eso les decía, no son papeles lo que ustedes tienen en sus escritorios, son personas. Y el no cuidar su información genera que podamos causarles un daño que pueda ser irreversible. Y ese daño pues también nos lo podría causar cualquier otro servidor público que tenga nuestra información. Por eso les decía, hay que ser conscientes de que de la misma manera que yo desearía que me protejan mi información, quien quiera que la tenga, porque por cierto por todos lados la tienen, también de la misma manera estoy obligado a proteger la información de todos aquellos que vienen a mi escritorio para el trámite y servicio que corresponda. ¿Sí? Y yo como jefe, aquí las responsabilidades van, la carga desde arriba hasta el más abajo. Toda la dependencia es responsable de esto. Obviamente se depura quién fue el responsable directo y ese es el que resarce el daño, que puede ser administrativamente una sanción y civilmente un daño moral, tiene que resarcir el daño y paga con su patrimonio. Antes en las responsabilidades pagaba el gobierno con dinero del erario, ahora no. Ahora, de acuerdo con el nuevo sistema y la ley de responsabilidades, paga el servidor público con su propio dinero. Y los pueden hasta embargar, si causamos un daño moral, nos pueden embargar hasta nuestros bienes por haber causado ese daño. Entonces hay que tener mucho cuidado, no puedo divulgar, no puedo andar mandando la información de nadie por ningún lado, no puedo dársela a nadie que no sea para los fines que corresponda, compartirla, resguardarla,
no dejen abiertas las computadoras cuando tienen información confidencial importante, quienes manejen la nómina, resguarden bien los sistemas que tienen de nómina, no anden divulgando información nada más porque sí, ¿no? Yo les pongo otro ejemplo, en las áreas de recursos humanos, el último en enterarse que le van a quitar pensión es el deudor, ¿no? Ya todo el mundo se enteró que a fulano lo demandaron por alimentos, ¿no? O a fulana, porque ya también nos pueden demandar por alimentos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado de ese tipo de cosas, circunstancias muy delicadas que llegan a nuestras manos en virtud de la función que realizamos. Recuerden, no es información solamente, ¿son qué? ¿Y ustedes qué son? Bueno, ¿seguros? Bueno, finalmente, ya para ir cerrando, hay que tener, derivado de esto que acabamos de reflexionar, hay que tener presente que este tratamiento genera riesgos en el mal uso de los datos. Por eso hay que tener un tratamiento adecuado y un control. Primero, ese control nos va en dos sentidos. Uno, como nosotros como personas debemos aprender a controlar qué damos y para qué lo damos. En todas partes, les decía al principio, regamos una gran cantidad de información. Tenemos que aprender a depurar y a no andar dando nuestra información por todos lados, ¿sí? Yo sé que les encanta andar en Tinder o ¿cómo se llama? No más de lo necesario, porque si no, luego las decepciones son difíciles. O sea, no hagan eso. No. Es complicado entrelazar la realidad con la ficción. No lo hagan, ¿no? Por ahí hay un meme, ¿no? Que dice, oye, tú no eras como en la foto. Pues tú tampoco, ¿no? Entonces, nada más den los datos personales que correspondan y también pidan nada más los que sean los que se necesitan, ¿no? Porque además, manejar muchísima información o proporcionar mucha información, inclusive en nuestras redes o en toda la tecnología que utilicemos para nuestro entretenimiento personal, no está mal que lo hagamos. Yo soy fanática de las redes sociales, me pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter. Bueno, hasta tengo la otra, ¿cómo se llama? ¿Donde te pones cara de conejo? No, hay otra. Snapchat. Ajá. Es otra red. Ahí se pone usted cara de perro, de conejo, de todo lo que quiera, ¿no? Y es evidente que tú te pones todas esas caritas porque dices, ahí no me van a reconocer. No, ¿cómo no? Pues ahí estás. Si están tus datos, están todos tus datos con todo y que te pongas ahí esa cara de perro, ¿no? Entonces, no. Tengan mucho cuidado de todo lo que ponen ahí, de toda la información. No publiquen gran cantidad de información que los ponga en riesgo, ¿no? Por ejemplo, si no están y viven solos, pues procuren no divulgar que no están en su casa, ¿no? Porque puede ser que alguien se dé cuenta que su casa está solita y puedan ser sujetos de algún delito, en fin. Tengan mucho cuidado porque los riesgos que genera poner nuestra información por todos lados, por gobierno o en todas las plataformas tecnológicas que actualmente tenemos, nos coloca en ese riesgo, nos pone en circunstancias en las que pues podemos ir, yo se los quiero manejar de manera chusca, pero sí podemos ir desde conductas delictivas muy graves, como secuestros, como asaltos, como usurpación de su identidad, en fin, o sea, hay quien puede abrir con una facilidad tremenda otro perfil utilizando la información de ustedes, ¿no? O hay quien puede captarlos para ciertos fines. Yo sé que ustedes ya no son tan chavitos, pero a todos nos puede pasar. Sí. O sea, las chicas, los chicos, no necesariamente tienes comprobado quién está atrás del perfil con el que estás haciendo amistad, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado en la cantidad. No dejemos de vivir en este nuevo entorno. No hay que sustraernos de esta vida tecnológica que nos ha tocado vivir, que nosotros no somos hemos crecido con esto, a diferencia de los chicos, ¿no? Que ya vienen en ese contexto. Nosotros estamos creciendo en esto, pero tenemos todos que aprender a cuidar nuestra información porque nos hace muy vulnerables en ese sentido. Y esa vulneración, les decía, desde el momento que estamos hablando de que no es información, sino son personas, pone en riesgo a las personas. Nosotros mismos nos ponemos en riesgo. Entonces hay que aprender, y de eso se trata esto, de entender a qué se refiere este tema de los datos personales, todos los principios que implica, por qué debo cuidarlo, qué debo hacer, cómo debo aprender a cuidarme yo también, para también aprender a cuidar a los que me rodean y sobre todo a todos aquellos que en virtud del trámite o servicio que vienen a realizar, pues también acuden con nosotros, ¿no?
Esto, les decía, puede representar una gran cantidad de actividades que nos colocan en situaciones, como la clonación de nuestras tarjetas, ¿no? Hasta el robo de identidad, porque pues, obviamente trasciende, a esferas más íntimas, hay riesgos mayores, ¿no? Por ejemplo, el ser víctimas de hackeo, de extorsión, de discriminación por temas raciales, étnicos, de sexo, igual de preferencias sexuales, ¿no? Hay quien puede también generar ahí algunas circunstancias peligrosas derivadas también de cuestiones de salud, información genética, biométrica, creencias religiosas, filosóficas, morales, opiniones políticas, preferencias sexuales, en fin, es una gama enorme de información la que podemos a veces colocar sin darnos cuenta y nos hace vulnerables. Entre más información ponemos, más vulnerables vamos a ser. Aprendamos a depurar y entendamos que debemos cuidarnos porque, les decía, no son datos, somos personas. Eso que nosotros ponemos ahí es un pedazo de nosotros. ¿Sí? Estamos poniéndonos en riesgo a nuestra familia y a los que nos rodean. Aprendamos a cuidarlo porque, les decía, no se trata de estar en un contexto de miedo, se trata de estar en un contexto de información, porque esto es derecho también de acceso a la información, es de estar informado para saber cómo actuar y lo que ello implica, ¿sí? Tanto para bien como para mal. Y ser responsable, saber que, bueno, pues si hicimos algo, también lo asumimos y lo podemos corregir a tiempo, ¿no? Y entonces, pues hay que estar conscientes, ya a manera de recomendaciones, de los riesgos y vulneraciones que se tienen con la divulgación de nuestra información personal, familiar y de conocidos. Tengan mucho cuidado, no revelen nada más, no nada más revelan a veces su información, también revelan la de terceros. Cuando usan las aplicaciones en Facebook, hay una que te dice, ¿cómo te vas a ver cuando tengas 70 años? Y ahí le picas, ¿no? Y te aparece ahí N cantidad de cosas. Pero antes de que aparezca lo que tú querías disque saber, esta aplicación te dice que si quieres compartir tus fotos, tus contactos y otra información. Y nadie lee eso. Y todo el mundo, con tal de usar, creyendo que está jugando, le pica, ¿no? Y resulta que ahí no nada más estás compartiendo tu información, ya pasaste la de terceros. Terceros que ni se enteraron que tú ya los compartiste con otra persona, con otra empresa en este caso. Estas empresas se dedican a recopilar datos e información porque resulta que en el mundo actual la moneda de cambio son los datos personales. Nuestra información vale mucho dinero. Se perfila de una manera en la que las grandes empresas pagan cantidades enormes de dinero por saber cuáles son nuestros gustos, nuestras preferencias. En función de eso, se generan servicios que se han fijado que ustedes andan en alguna parte y de repente les dice, ¿estuviste en tal lugar? Y es como, ¿supo si yo ni he publicado nada? ¿No? Pues a través de la geolocalización activa, te detectan que estás en determinada zona y que pudiste haber ido a determinado restaurante. Resulta que ese día no fuiste a ese restaurante, pero sí has ido. Entonces le pones que sí. Ya generaste una preferencia. Las preferencias y todo esto que colocamos ahí implica información que vale mucho dinero, que ha servido inclusive para que se manipulen hasta campañas electorales. El solo hecho de tener ahí una preferencia por alguna cosa, ¿se han fijado que les empieza a llegar información respecto de aquello que manifestaron tener preferencia? ¿Sí o no? Pues es eso, porque les va perfilando a través de sus datos personales. Hay que tener entonces mucho cuidado de todo aquello que compartimos sin sustraernos socialmente, sin volvernos tampoco unos ermitaños, ni tampoco unos temerosos del tema. La idea es tener conocimiento de esto y usarlo de manera responsable y también enseñar a todos los que nos rodean a esto. Hay que tener muy claro lo que significa usar las nuevas tecnologías, en especial las redes sociales, y utilizarlas con conocimiento de causa, con información. De eso se trata también el derecho de acceso a la información, de que ustedes se informen siempre de todo y sean conscientes de lo que están haciendo. Actuar bajo el amparo del derecho a la protección de datos personales y para ello pues hay que conocer cómo funciona. Hay que leer con cuidado. ¿Cuántos de ustedes leen los avisos de privacidad y las hojitas que les ponen ahí en las aplicaciones?
Usted y yo creo que nada más en la noche que no tenemos sueño, ¿no? ¿Ah, usted también? Yo las leo en la noche que no tengo sueño y bueno, pues no hay una otra actividad interesante que hacer, pues las leo, ¿no? Y la verdad es que es importante leerlas porque nos están, son contratos de adhesión donde ponemos ahí nuestra voluntad con tal de acceder a algo que ahora es muy fácil, solo con un clic. Pero no nos damos cuenta que atrás de ese clic va mucha información que genera muchas implicaciones. Entonces hay que aprender a cuidarnos nosotros, porque ¿qué creen? Que no habrá legislación que nos alcance ni gobierno que nos alcance. Este es un tema internacional. Nosotros, de hecho, estamos regulados por el Reglamento Europeo, por el Convenio 108, porque esto ya está más allá de la esfera territorial que tiene competencia nuestro gobierno y muchos otros gobiernos. Ese es un tema internacional en el que hay que regularlo de manera también por instituciones y órganos internacionales, este tema, porque tiene muchas implicaciones ya en todo el mundo. ¿Sí? De hecho, tuvimos un evento jueves y viernes. ¿No fueron? ¿Sí fueron? Bueno, pues no les ponemos tache si no fueron, ¿verdad? Donde vinieron expertos internacionales a hablar de todos estos temas y estas implicaciones. Por ahí chéquense la información para que estén al tanto. Y bueno, yo con esto cierro rápidamente este mini curso, ¿no? Espero les haya sido de utilidad y de verdad, como les decía al principio, salgan con una idea distinta. No se trata de una actividad más de gobierno, no era un curso más aburrido de esto, sino realmente es el contexto del tema, de su derecho como personas y cómo quieren protegerlo, porque a final de cuentas serán ustedes los perjudicados si no lo hacen. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, comisionada. Dicen que los últimos siempre serán los primeros. Entonces, ahorita le haremos entrega de su reconocimiento y le solicitaremos también el apoyo para entregar el reconocimiento a nuestros directores generales, a nuestros directores ejecutivos y de área que tuvieron a bien permanecer durante toda la capacitación. Y obviamente porque, bueno, es mucho tiempo. Ya sé tiempo. Por qué se quedaron entonces. Pero le podemos dar al que se durmió. Claro, ¿también? A todos. Y a nuestros concejales que también tuvieron a bien acompañarnos el día de hoy. Gracias, Silvia. Pues gracias, por esto. Gracias, Y bueno, a nombre de la doctora Patricia Aceves Pastrana, entregamos los siguientes reconocimientos. A la directora general de Planeación de Desarrollo, maestra María del Carmen Gutiérrez Mejía, por participar en esta sesión. También solicitamos su presencia al director general de Obras y Desarrollo Urbano, ingeniero Francisco Aldrete Aguirre. También solicitamos su presencia del maestro Walter Alberto Gloria Greimer, director general de Servicios Urbanos. También solicitamos la presencia de la doctora Erendira Julieta Cohen Fernández, directora general de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y Fomento Económico. También solicitamos su presencia al director general de Administración, el licenciado Alejandro Mendoza Martínez. ¿Qué más quiere? También solicitamos su presencia del licenciado Hugo Rodolfo Aguilar Laredo, titular del órgano interno de control. Solicitamos su presencia de la concejala María Jazmín Reséndiz Ramírez por su valiosa participación para que reciba su reconocimiento.
También necesitamos su presencia del concejal Francisco Otero por su valiosa participación en este podio. También a la concejala María Eva Asensio Teodoro, por favor. También solicitamos su presencia de la concejala María de Lourdes Torres Sánchez. Solicitamos su presencia del director general de Participación Ciudadana, Israel Pérez Gómez. Solicitamos su presencia de el concejal José Alejandro Camacho Ventura. Solicitamos su presencia del director ejecutivo Roberto Perea Cortés, director ejecutivo de Derechos Culturales y Educativos. Solicitamos su presencia de la directora del Centro de Servicio y Atención Ciudadana, doctora María Antonieta Pérez Escobedo. Solicitamos su presencia de la directora de Comunicación Social, Aneli Eunice Aguirre Baena. Muchas gracias a todos y a todas por su participación. Solicitamos la foto del evento.